Hola, Antonio. Hola. Buenas tardes. Buenas. ¿Nos puedes explicar, por favor, cuánto tiempo llevas haciendo esta maravilla y cómo se te ocurrió la idea de hacerlo? Bueno, el tiempo que llevamos con esto, aproximadamente entre 20 y 21 años. Y esto ocurrió que antes hacía en el comedor de casa, cuando mis hijos mayores eran más chicos, y cuando entonces había dos, mi Monte y mi Miguel Ángel. Ya luego vinieron otros dos, y el chico del todo, cuando ya empezó a hacer juego mayor, pues vio que aquello se quedaba así. Venían los amigos a pasar un ratito y se invitaba a dulce y a caramelo los días principales de Navidad, y el comedor se le quedaba chico. Y dice, va, ¿por qué no lo hacemos la terraza? Porque es parte terraza y parte azotea. Y digo, oye, eso va a ser muy difícil, porque es que aquí parte muchísimo el viento, debido a que esto es un callejón, Los Gardames, una calle famosa aquí en Ayamonte, que dicen la calle Real. Y entonces, pues pensando, pues, bueno, mira, vamos a intentar hacer un misterio aquí a un lado, conforme entra a mano izquierda, a ver qué tal va. Pero el problema era que había que hacer una cubierta para que no se mojara, porque el agua cae como fresca. Bueno, pues hubo que elaborar un techo de teja, de tal manera que apagara un poco el agua. Entonces se hizo más bien saliente y el misterio entrante para que no. Y así, pues mira, este año la verdad que hubo un tiempo muy normal de invierno y se quedó bien, ¿eh? Llegó Reyes, pues mira, no se ha deteriorado mucho, la verdad que da mucha humedad. Total, que era una figura de cerca de un metro, que me la dejaron, tanto la Virgen, San José y el niño ya era un poco más pequeño. Pues mira, lo pusimos aquí y la gente que iba y venía, pues la verdad que se quedaban un poco compleja, porque no estaba acostumbrado que nadie en una terraza hiciera semejante cosa. Hola. Entonces, pues, estábamos ese año y la gente para abajo, para arriba, y se entretenía. Como es una calle céntrica, pues pasaba el tráfico, claro, tenía que estar parando porque la gente de abajo se ponía en medio de la calzada y no dejaba ver. Entonces, pues, se quedó ahí. Y ya, pues, digo, mira, esto es mucho trabajo. Aquí pega mucho el viento y aquí todo lo que pongamos se nos va y todo. Cuando pusimos ese año nada, lo pusimos en el comedor. Y la gente preguntaba a los vecinos, oye, Antonio, ¿no va a ser este año aquel misterio que pusiste, que para aquí y para allá? Digo, madre mía, esto es mucho, muy complicado, porque la figura no es de uno. Igual que viene el agua, te pega y te la moja todo y te la estropea, y eso es un compromiso. Que tanto fue la demanda que nos vimos obligados a tener que hacer un Belén un poco más pequeño. Aquí, como puede ver, estos son dos mitades. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Ah, empezamos aquí en este estrecho a idearlo y cómo lo íbamos a tapar. Bueno, pues ya veremos. Y entonces me acordé de las cubiertas de invernadero, porque esto es, como puede ver, una azotea de zapata. Descubierta, vamos. Total, que pusimos un plástico bastante apretado para que los vientos no se los llevaran, y mira, resultado. Tuvimos aquí muchísimas visitas y ya, pues, un casito que se hizo, pues fíjate hasta dónde hemos llegado, un casazo, ¿vale? ¿Eh? Y así, pues, hemos ido durante ya, son 20 o 21 años. Lo cierto es que a mí el tiempo se me vuela, y como una cosa que me gusta, y me gusta la bebé, la sonrisa de los críos, pues se va el tiempo volando. Mañana mismo estamos la pelea. Y ese es el espíritu que tiene uno de la Navidad, compartir de alguna manera una historia o una leyenda a estilo andaluz, porque nadie ha visto unas ardillas árabes, unos chorizos y unos cerdos. Pues lo llamamos árabe andaluz, porque supuestamente venimos mezclillados. O bien por el vino, o bien por la porfía.
y esto es lo que hay, aquí es lo que hemos estado sacando todos los años diferentes, ¿eh? Y mira, tiene cierta aceptación. La verdad que sí. Aquí viene durante los días 12, 13, o casi toda la semana, vienen unos colegios que vienen de muy lejos, de la parte de Ayamonte, la parte baja, que es el Estero, donde siempre se ha llamado Canela, o el Salón Santa Gadea, y en los chavales más chicos, debido a que allí es donde estudia mi, Juan estudia mis nietas, y se cogió la voz entre los críos de que su abuelo tenía un Belén que le gustaba mucho y que quería compartirlo con los amigos o con las amigas, pequeños naturalmente, 5, 6 añitos, 8 añitos, 10 añitos, y ya pues me vi obligado a tener lo que abría al público, porque ya, claro, ya la gente de alguna manera se sentía un poco defraudada cuando se llamaba y se decía que no, que eso era para disfrute nuestro. Y ya pues digo, mira, vamos a abrirlo a la gente que disfrute también de estos momentos. La verdad que te gusta lo que hago. Es una cosa más bien artística y es lo que tenemos. Porque Antonio, todo esto lo haces tú con tus manos. Las paredes, las edificaciones, todo esto lo haces tú, ¿verdad? Sí, todo esto, debido a que, ya te digo, hay una terraza, pues hay que forrarla para que no se vea la cubierta suya principal. Asemeja a una cueva, es a base de papel adornado, bien compenetrado. Y la mitad de la bóveda pues la hacemos como semejando un cielo con sus estrellas. Y sí, todo la elaboro entre mi hijo, el más chico, mi Juan Diego, mi señora que también nos ayuda a pintar, otras amigas y yo. Tenemos colaboraciones de amistades que nos ayuda desinteresadamente. ¿Eh? Y estas señoras pues son personas muy competentes. De hecho, algunas piezas que habrá visto de crochet, que eso es una monada sin rabo, exquisita, eso precisamente para esto. ¿Eh? Y entonces, pues, yo creo que gusta lo que se hace, porque de no ser así, pues no se hubiera seguido, se hubiera seguido a una escala más pequeña. Pero, en fin, se puede ver con las visitas que hemos tenido en el transcurso de este reportaje de que viene muchísima gente a echar ratito. Sí, ya me he dado cuenta que es difícil el poder hacer una pequeña entrevista contigo con todos los niños que vienen, más pequeños, más mayores y los más adultos, yo creo, de aquí de Ayamonte, que también vienen a verte. Antonio, todas las piezas que hay aquí, ¿son tuyas, compradas? ¿Hay alguna donación de alguien? ¿Alguna historia que nos puedas contar de alguna parte del Belén? Bueno, algunas piezas son heredadas de gente que ya han tenido Belénes cuando sus abuelos. Debido a que hoy en día en los colegios la gente se abre más que antes. Antes era buscar niños y lo me llevo para casa directamente y ahora ya se abre más con otros amigos, pues hay figuras de bastante valor sentimental, ¿eh? De hecho, hace unos años me pasó una anécdota que me quedé un poco sorprendido, porque vino un crío con su abuela y cuando vio esto pues se saltó las lágrimas. Y yo decía, señora, por favor, que estamos en momentos de... Es ellos que me recuerdo cuando mi abuelo montaba los belenes allí en mi casa. Y esas figuras pues las tengo guardadas. ¿A usted le importaría que yo le trajera alguna y me las ponga aquí para yo explicarle a mis nietas de dónde son esas figuras? Y digo, bueno, a mí me da igual. Por contar que usted la ve, sus nietos se lo pase bien, siempre estará mejor expuesta que no guarda cogiendo polvo, ¿no? Y hay algunas, la verdad que hay una Sagrada Familia aquí abajo,
que a pesar de que la hemos pintado y preparado y eso, pero tiene ya también sus años. Precisamente ahora cada año que se quita, pues claro, lo antiguo suele salir afuera. Entonces se le vuelve otra vez a preparar y demás. Y con esas señoras, pues mucho. ¿Eh? Viene los críos cuando van aquí o van allí, como les gusta esto, o ven una figura en cualquier tienda. Ay, mamá, vamos a llevarlo a ver si lo podemos poner para llover. Claro, son críos que tienen 5 o 6 años, hasta que ellos vienen, llega hasta 13, 14 años, porque ya de ahí, con los vistos ya la juventud, la inocencia se va, ¿no? Pero siempre hay gente que le gusta esa inocencia, ¿eh? Y suele, entonces cuando vienen, pues dice, ah, mira esta figura que la traje yo tal año. Porque como yo te digo, hace ya 20 años que se viene poniendo el Belén y hay figuras que tiene ya telas de años. Que pasa que claro, que se cuida, hay que prepararla y parece como nueva, pero están ahí. Estas figuras grandes que están ahí, que son elaboradas de chayola, eso fíjate los años que tiene ya. Son, digamos de alguna manera, de aquellos belenes que yo montaba abajo. Las figuras grandes que fueron piezas las que se compraron y ya luego pues fueron la gente donando. Y la verdad que sí, que se recogen las figuras. Por eso hay algunas un poco más chicas, digamos de alguna manera un poco descolocadas, ¿no? Pero que si me viene un crío con una figura, con una chica que sea o grande, se las voy a poner. Porque esto está para hacer feliz a la gente, a los críos mayormente. Y entonces cuando viene aquí y el crío o la abuela la deja cualquier figura, oye, se le van los ojos a ver dónde ha puesto este año esa figurita, se pone a buscar y cuando la encuentra, mira, tengo unos saltos, abuela está aquí, o mamá, mira, está aquí la figura que le compré el año pasado. Y eso me llena mucho de ilusión. Y no te soy hipócrita si te digo que esto se hizo debido al momento de crisis tan mal que tuvimos en el 2007 más o menos. Que yo, hacer aquí de Ayamonte, pues por ser constructor, tengo muchísimas amistades, ¿no? Soy muy conocido. Y yo veía que los amigos de siempre, porque yo soy constructor, pero no soy constructor de maleta, de cartera que va con su carterita, voy al banco, a ver lo que es, me voy. No, a mí soy un constructor que me gusta trabajar. Yo tengo mis tajos, me gusta venir alicataíto, mi escalerita y luego en mi momento manda a mi mujer que vaya al banco a tirar cheque o a lo que sea, pero me gusta trabajar. Y me codeo mucho con la gente. Son gente que lleva unos pocos años con mi padre y también conmigo. Entonces era cuando el trabajo resurgía, ¿eh? Había bastante trabajo. Y lo veía muy triste. Ya no tomábamos las cervecitas, ya no parábamos aquí o allí como antes. Y los primos, claro, cuando venía a jugar con mis hijos, pues ya no le veía yo esa alegría de antes, ¿no? Y una vez le digo a uno, pillo, ¿qué te pasa? Me cago en el día, hombre, me he quedado sin trabajo, fíjate tú. Oh, que me he quedado. Oh, estoy amargadito, Antonio, estoy. Y manda ya, hombre, manda ya a los críos que juegue allí con los críos, como siempre. Dice, no, es que ya no tengo ánimo de ir a ningún lado. Manda ya, hombre, si antes tomábamos las cervecitas. Y esa tristeza se reflejaba en los críos. Porque al poner nosotros un rey, pues el rey le pregunta a los críos que desea, que es el otro. Y los críos pues, lo ven un poco, no, pues yo quiero este regalo de aquello, sino los que tienen un poquito más conocimiento, pues le pide trabajo para el padre. Y claro, tú cuando escuchas una serie de, pues de salta las lágrimas, que lo quieres, pues, yo esto no puedo hacerlo, Dios mío. Y claro, me baja con la cabeza gacha diciendo, hay que ver, si lo mismo que tiene uno en la ropa tuviera ese poder. Fíjate tú, ¿no? Y eso es muy duro. Es muy duro. Y ya digo, mira, Carlos, vamos a ampliar esto y abrimos las puertas y que venga la gente. Por lo menos si son 5 o 10 minutos, pues 5 o 10 minutos que no está pensando en otras cosas, ¿eh? Y eso pues le quedará como me queda a mí. Yo salí en cuadrillas cuando las cuadrillas en Ayamonte. Y recuerdo cuando mis padres, con mis hermanas, montábamos el poquito Belén debajo del televisor. Que siempre, que era cuando se quitaba la gitana de Lola Flor allí encima del televisor, la quitábamos, ahí poníamos a lo mejor el aje y abajo poníamos debajo de la mesa donde estaba el televisor, le poníamos los libros y esos periódicos
poníamos el misterio. Y eso pues siempre me quedó. Y a mí me gusta, y a mi mujer también, y a mis hijos también, pues vamos allá. Y aquí te demuestro. Antonio, ¿todos los años el Belén es de la misma forma o cada año es diferente? ¿Cambias el orden de las figuras, una va aquí, otra va allá? Sí, esto es el problema que tiene. Es que cada año es diferente. Es diferente porque ubicar siempre lo mismo, en el mismo sitio, una cosa muy monótona, no gusta. Y de hecho, como las casas se elaboran, pues se parten porque refabricar, como se dice, pues claro, a desarmarlas se parte mucho debido a que se quema el pan, el corcho, y entonces pues no cabe donde se guarda. Y hay que tirar. Se tire y llegando ya al transcurso del año, pues se va pensando en qué se va a hacer. Y entonces voy a hacer, ya te digo, una traslaza donde no hay sitio donde guardarlo, pues se vuelve a empezar de nuevo. Lo que hoy está en esta esquina, pues para el año que viene, lo que antes era el oasis, pues igual lleva una granja, una huerta antigua, y así sucesivamente. Se aprovechan un poco las cosas cuando se desarma. El otro día, cuando conocí desde abajo, desde la calle, este Belén, y subí a conocerte, que muy amablemente nos abristeis la puerta de vuestra casa, nos comentaste que venían colegios, autobuses de niños para ver este Belén. Sí, eso es otra de las... Eso es otra de las cosas que pasó con montar el Belén, que a la gente le han gustado. Se ha corrido la voz ante los directores de colegio y entonces pues, nos han pedido que si pueden, como una evaluación cultural, ¿no? Como tiene, digamos, varios pasajes de la Biblia, de la gran historia, pues ellos vienen y le dicen... documenta a los críos qué significa cada pasaje. Y eso pues ellos lo han cogido ya como un arco más en lo que es las Navidades, las Pascuas. Y la verdad que sí, vienen unos colegios de Isla Cristina, se llevó viniendo un poco de tiempo. Algunas veces que otras han venido también gente de fuera, perteneciente a colegios, de afuera como Lepe, Cartaya. Han venido sí, un sábado y domingo, han tenido oída de este Belén y han venido a, digamos, de alguna manera a documentarse a ver de qué tal va. Lo que pasa es que claro, es una zona muy alejada y para hacer un día de diario es muy difícil, es muy costoso traer una camioneta, digamos, de Cartaya o de Lepe para acá los días y por el tema que hay siempre en las carreteras, ¿me entiendes? Pero vamos, que... Sí, tiene muchísimos colegios a visitar. Nosotros cada año pues mandamos con cualquiera unas invitaciones y eso. Unos contestan, otros nos contestan y otros pues, se pierden las invitaciones. Lo que sí discrimina mucho es que, como ya hoy España es muy religiosa y muy distintas religiones, pues se ampara en ellos para dejar de venir otros chavales que pueden... otros críos que pueden venir con su religión, y para no discriminar, pues lo que hace es que no traen a nadie. Pero vamos, lo pueden ver y los pueden visitar a cualquier hora, diario, de 4 a 8, y los sábados de 12 a 2, y de 4 a 8 también. Pero yo ya en religiones no me meto. Cada uno como... Esta... A mí me sorprende que, lo te he hablado contigo, y me decías que no había venido ningún canal de televisión, que no había venido nadie, me comentabas que un periódico portugués. Sí. Cuéntanos. No, pues este señor, por lo visto, vamos, paseando y eso, pues también tuvo que venir aquí a un mandado, porque aquí tenemos una farmacia, que ya hacía años que no había, pues tenemos una farmacia y le tocaría de guardia. Y ese señor, pues subió, venía para arriba
Y la verdad que llamaba la atención, ¿no? En un balcón que hubiera una serie de luces y de imágenes. Y entonces pues el hombre llamó a la puerta y se presentó como el reportero del periódico digital de Castromarín, pero avalado por de Lisboa. Yo le pregunté, bueno, ¿y qué quiere usted? Hombre, porque hemos venido recorriendo así en sitios que más o menos se monta esto tradicionalmente y quisiéramos verlo. Bueno, mire usted, esto está abierto. Diga usted cuándo puede venir y nosotros lo abrimos. No tenemos inconveniente ninguno. Y entonces pues estuvo mirando. Hizo un reportaje muy bonito. Y la verdad que el reportaje digital que hizo, pues lo hizo luego en papel para mandarnos a nosotros un ejemplar, la verdad que sí, y quedó el hombre muy maravillado, debido a que cómo eso era posible, que hubiera tantísima entonces era otra forma de Belén. Ya te digo que esto cada año cambia. En aquel entonces era una huerta que aprovechaba como regaba de una serie, porque es un Belén reivindicativo. Hay veces que pongo cosas de nuestro pueblo que se han perdido, que no tiene por qué perderse, pero que se han perdido. Y entonces pues, me gusta recordar los hornos de cal, que tanta fama les dio a Ayamonte, que se han perdido y no sé el por qué. Me gusta recordar las industrias conserveras que teníamos aquí, que le pasa exactamente igual, están algunas ya agonizantes y nadie hace nada por resurgirlas. También le pasa a los astilleros de barco que había aquí, que sabe que las cosas, lo que antes era de madera, ahora es de chapón, es de hierro o polispán, ¿no? Pero que se puede también dar ayuda para irlo adaptando a las nuevas modalidades, ¿no? Como pasa con todo. Y en los pueblos o en las ciudades, como hacían llamar, pues suele de perderse. ¿Eh? Y de hecho también teníamos, porque Ayamonte, según la cultura, es, junto con Cádiz, una de las ciudades más antiguas de Europa. Y está abandonada, se ponga el alcalde quien te ponga, esto está abandonado. Hay cosas muy bonitas, pero no han sabido todavía explotar. Porque Ayamonte tiene unas vistas preciosas, como le pasa a Cádiz, cuando ves estrecho, que eso es precioso, aquí le pasa también igual. Aquí tenemos un Guadiana, que eso es maravilloso, que se pusieron una línea. Yo cuando veo algunas veces la bella de Cádiz, pasar por aquí por el Guadiana, se me dio la sangre porque ese barco, dentro de los grandes, es mediano, es precioso verlo pasar surca por el Guadiana hasta coger Villarreal. Vamos, yo que me indigno porque tenemos mucha orilla, como se dice, y que no hay un puerto en condiciones para de recreo, siendo Ayamonte como es, frontera legítima. ¿Sabes? Eso es, vamos, a mí me indigna que no sepa esta gente. Y que no hay unos miradores en condiciones en los sitios clave para resaltar la belleza de Ayamonte, que incluso entraría más arca, más dinero en las arcas del ayuntamiento que con los aparcamientos, porque es que tiene zonas muy bonitas. Y eso me indigna, que sale uno atontado y entra otro todavía más atontado que el que ha salido. No sé por qué, sin ganas de ofender a nadie, pero que no, es como yo lo veo. Mucha promesa, pero las promesas las lleva el viento, poquito, coge el asiento, o sea que el asiento tendrá un largo que lo transforma. Antonio, ya por último, porque veo que tienes aquí a más personas que quieren ver el Belén. Aparte de poner las figuritas, de hacer todo el diseño, ¿qué sientes cuando ves a los niños entrar en esta parte de tu casa? Porque destinas tu casa y ves que vienen tanto adultos como niños. ¿Qué sientes cuando estás manteniendo el espíritu de la Navidad? Porque si te das cuenta, lo estás manteniendo. Sí. Estás haciendo que esas, esas costumbres que tenemos, que desgraciadamente, como comentaba, se van perdiendo, pero tú estás para, por lo que veo, tú estás aquí para recordar, como una campanita, decir, no, esto no se pierde. ¿Qué sientes cuando te ves ahí recordando a los demás esas nuevas costumbres, esas viejas costumbres?
Pues yo la verdad siento satisfacción. Satisfacción, como dijo él. Satisfacción. Porque es que lo que pasa es que son tradiciones andaluzas y españolas. ¿Eh? Y entonces esas tradiciones no se tienen por qué perder. Está muy bien que copiemos, digamos, lo que venga nuevo. Que no la hagamos fe y que la dejemos también hueco. Pero que no nos dé de lado nuestras tradiciones. La verdad, siempre echo de menos aquellas personas taristas o imagineros que hacían tantas figuritas aquí en Ayamonte, que ya no hay. Ya no hay personas que hagan figuras. Eran personas mayores. Y yo cuando chico había un pago tarista, que era el imaginero que hacía aquí más o menos pasos, los pasos de Semana Santa. Cuando los veía yo coger un cacho de madera y cómo lo iba modulando, yo me quedaba alucinado. Digo, esto tiene que ser maravilloso, como con un cacho de madera y modular. Pues lo que yo intenté aquí. Y entonces recordar esas tradiciones. Esto es una leyenda. Yo la pongo aquí a mi manera, pero lo que no quiero es que la elaboración de la leyenda. ¿Eh? La hago a mi manera, le meto siempre un poquito de la historia y un poquito de imaginación. Pero cuando veo que la gente viene a verla y la verdad que se sienta tan satisfecha comentando, pues mira esto, mira lo otro, pues me siento para lo que yo he hecho. ¿Bien? Me siento satisfecho. Y la verdad que no me gustaría que se perdiera. Yo puedo estar tranquilo porque tengo ahí a mi chico, que es el que me ayuda a hacer todas estas cosas y a colocar, que ese es otro manita como me pasa a mí, que nos gusta y poder estas cosas hacer. No hago una Semana Santa porque la Semana Santa es que me gusta vivirla en la realidad. ¿Eh? No me gusta reflejarla en un cuadro ni digamos exponerla, sino me gusta vivir. Me he llevado muchos años cargando con el titular del Padre Jesús, con la Virgen del Socorro, también con la Santa Lanzada, y me gusta vivir, pero esto sí me gusta reflejar. Pues Antonio, te vamos a dar las gracias por el tiempo que nos has concedido en esta pequeña entrevista, y también te vamos a dar las gracias por enseñarle al mundo que se pueden hacer cosas muy bonitas con las manos y que se puede hacer feliz tanto a los más pequeños como a los más mayores con un gesto como este. No todo el mundo tiene tu actitud y creo que es de agradecer. Antonio, muchísimas gracias y espero que el año que viene podamos ver de nuevo en otro vídeo. Bueno, lo que te quiero decir es que esto no está hecho con ánimo de lucro. Aquí viene muchísima gente y aquí el que no beba un vaso de refresco o cualquier zumo, le cobro. Eso es lo que hay. Así que aquí a disfrutar de lo que se ha hecho y a vivir las Navidades. Gracias. Aquí estamos. Muchas gracias, Antonio. Y la piscina en tu ciudad.
Esperando el metraje, a ver. Vamos a ver. ¿Tú te has portado bien? Sí. Parece que hay un diente que te ha portado bien, no me llevaba ahora. ¿Cómo anda? Yo pensé por un momento que el caso fuera ser. Si fuera yo quien viviera, si yo estuviera en tu piel, hubiera en el mundo solidaridad, pues tenemos más gusto por la humanidad. Si hubiera en el mundo mucho más amor, no había pobre ni guerra. Todo lo más hermoso
Una copita de agua.